jueguito de del perro coraje. Es un click a point. Vamos a poner que es la primera vez que lo juego. Uy, el timbre. Vamos a agarrar la comida. Remember to use the space bar. Whatever you want to be able to activate it and never get it. Now you're fine, kind of better try it. That top drawer is your right. Está en front of the room. Vamos a buscar el abrelata. Use mouse click on the opener in your inventory. Este juego es oficial del perro coraje, no es un fangame ni nada de eso. Vamos a combinar, vamos a abrir la latita y vamos a seleccionarlo y ponerlo. Ahí está comiendo el perro coraje. Still hear that green sound. I want so much after that. This sound is coming from TV room. Let's go check out. ¿Qué está pasando acá? A ver. Dice, suena como personas llorando, pidiendo ayuda. Está bloqueada. Acá vamos a agarrar la revistita. Acá vemos fotos de perro coraje y sus dueños. Vamos para afuera. Vamos a ir para atrás. Esta puerta está cerrada. El camión de... No me acuerdo. Sé que es Muriel la mujer, pero el otro no me acuerdo. Está cerrado, así que vamos a entrar por acá. Magazine. Vamos a agarrar el control remoto. Está apagado. Uy, se asustó. Bueno, acá explica que la situación es que hay como una especie de poltergeist dentro de la televisión y bueno, generó que sus dueños se metan dentro del porter gate de la TV. Acá está. Hey, please, coraje, sálvanos. Why didn't you stop him? Can you walk up there? Crash, it was dreadful. The stage fell and leave the jail. Stood in porter gates. Went from the TV and captured him. Ta-ta-ta. Dice, I reckon they want to use the audience member for some new family show. Sadness, you, bla bla. Dice, se entrecorta. Vamos a subir para arriba. Bueno, acá aparece fantasmita, o sea, el coraje se asusta. Pobrecito. Combinamos la lapicera con el cupón. Vamos a la parte del baño, que él no puede entrar porque hay un fantasma jugando con el inodoro. Y bueno, acá no se puede subir tampoco. Es el ático, la terraza. Vamos a irnos para el buzón. Combinamos la pizza. Ah, ya la, la combiné. Los elegimos, lo ponemos en el buzón. Y esperamos que venga el correo. Si es que va a aparecer, creo que me tengo que meter para adentro para que. Claro, ahí se escuchó como que. Esperando esto de Electroshock.
Me apareció el del remo rápido. Ahora esto nos va a servir para abrir la puertita del sótano. Vamos a seleccionarlo. Y abrimos. Y acá tenemos que cerrar la canilla, así el fantasmita deja de tontear con el inodoro. Y acá van a aparecer un montón de fantasmas, si no me equivoco. No hay nada por acá. Vamos a ir hacia el baño, donde vamos a agarrar las llaves lo que podemos hacer es sacar la batería y la batería ponerse al control para que funcione nuevamente. Vamos a la televisión, seleccionamos el control y nos metemos al mundo del Poltergeist. Es un poco extraño esto, dicen. Alguien tiene un cuchillo. Vamos a levantarlo. Y aparece mi personaje favorito, que es el pato este diabólico. Y dice que estoy perdido. Bueno, que puedo usar de nuevo el control remoto, así que vamos a usarlo. Seleccionamos y lo usamos. Hacia la terraza. Y acá aparece con un sombrerito, ponerse la ropa. Ah, en otro momento cuando había jugado parece que hay un pequeño bug glitch, que si te pones acá, él ve de lejos lo que sucede y bueno, acá se llama el fantasma, hay que subir, entrar. Agarramos eso, subimos a la terraza, seleccionamos esto, que no sé bien qué es, y arreglamos la antena. Bajamos. Tenemos que ir a la parte de la televisión. Seleccionamos el control y vamos a apretar. You inside the Porter TV show on channel 13. About. Bueno. Hay que responder sí o no. Y ese es verde, no es. O sea, negativo o positivo. ¿Somos un perro? Sí. Do you put the entire to Santa Hate? Acá ya podemos abrir, ya murió y el otro tipo fue rescatado. Creo que murió ese hombre, no me acuerdo ya. Así que no sabemos qué hacer, tenemos que inspeccionar, tenemos al fantasma que acá nos está presionando como conductor de televisión en Poltergeist. Y bueno, vamos revisando y nos notamos que el cable da a entender que es súper importante. Entonces, ¿cómo deshacernos del cable? Es utilizando el cuchillo, lo seleccionamos y le cortamos la transmisión. Entonces el Poltergeist termina como crashando.
y rescatamos a nuestros dueños. Somos valientes. Ahora dice que estamos bloqueando el televisor, típico del viejo caja rabia. Y salvamos el día y salvamos a los dueños de Coraje. Y bueno, esto fue todo. El jueguito, repito, no es un fangame, es un juego oficial de Cartoon Network. Estamos hablando por allá. Este juego debe datar de principio del 2000 por el formato de ejecución que tiene el juego. Data de esos juegos de navegador. Así que esto es oficial, oficial, oficial. Porque no hay muchos videojuegos de Coraje, y este me parece que es uno de los más entretenidos y donde te puedes meter bien en el mundo de Coraje. Así que si les agradó, háganlo saber. Thank you.